Señor, concédeme que llegue a los 95. Y cuando llegue a los 95 me haré un contrato hasta los 10. Pepe, tócatelo ya la nariz. ¡Ay, Dios mío! ¡Pepe, estate quieto! ¡Había joder! ¡Teletré vajilla! Vea vajiji, jotají vajilla, ya vajilla. ¿Y nuestro país cómo se llama? Nuestro país, España. Perfecto. Y con el dedo nos lo restregamos en el clítoris, ¿vale? Mamá, no me vayas mirando. A los 80 años. Claro. ¿Cuándo se ha muerto? Al mediodía. Ay, madre mía de mi vida. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Pues realmente, no. Justo 12 años me confesaron, se pensaban que me iba a morir. ¿Usted cree que es de justicia que haya gente que se esté muriendo de 20 y 30 años y usted esté viva? Mira, es que estoy padeciendo mucho, hija de mi vida. Es que pensar la tarea que llevo. Bicicleta. Bicicleta. Cuchara. Cuchara. Y manzana. Pero tú hablas mucho, mamá. Ahí me voy a estar yo callada. ¿Cómo podría yo llegar a los 100 años? ¿Sabes lo que te voy a decir, hija mía? Que cuando me muera, ¿qué ropa me vaya a poner?